Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Prácticamente estamos ya al inicio del periodo lluvioso 2023, aunque todavía, pese a que ya tenemos alguna según la predicción de la Dirección de Meteorología de INETER y de otros meteorólogos, efectivamente ha sido hacia el último decenio, es decir, en los últimos 10 días de mayo, en que se esperaban las primeras lluvias y se esperaba el establecimiento del periodo lluvioso. Sin embargo, todavía no se ha declarado el establecimiento del periodo lluvioso. Y esto de cara a quién, es información de cara a quién muy importante, de cara a los productores, porque mientras el periodo lluvioso no esté establecido, no es muy segura la siembra. Mientras no haya agua suficiente para los cultivos, no es segura la siembra. Entonces, hasta que se ha declarado el periodo lluvioso, que entendería yo es en estos próximos días, ya es seguro sembrar, por cuanto ya habrá lluvias regularizadas. Pero bueno, en Nicaragua tenemos dos periodos, y fíjense bien que lo digo así, dos periodos. El periodo seco, que se extiende más o menos desde mediados finales de noviembre hasta inicios de mayo del mes siguiente, son 6 meses. Y luego tenemos desde mayo hasta noviembre el periodo lluvioso, que son otros 6 meses. Es decir, tenemos 6 meses de periodo seco y 6 meses de periodo lluvioso. Esto es distinto a las estaciones astronómicas, que empiezan con la primavera, más o menos hacia marzo de cada año, luego en junio el establecimiento del verano, en septiembre el otoño y en diciembre el invierno. Aunque estas son estaciones que no están muy marcadas, porque por ejemplo en invierno nosotros no vemos nieve, sin embargo, si vemos hacia septiembre, diciembre, la caída de hojas de los árboles, que es una característica del otoño. Y vemos mucho sol entre junio y septiembre, que es el verano. Vemos la floración, que ocurre más o menos marzo-abril, que es característica de la primavera. Y, por supuesto, tenemos ya diciembre-enero, climas mucho más frescos, más fríos. Este año que terminó el 2022, tuvimos en el norte del país temperaturas cercanas alrededor de los 10 grados, incluso hasta 8 grados hubo en algunos lugares del norte del país en el mes de diciembre. Y son dos cosas distintas. Muy probablemente está asociado el periodo lluvioso a la primavera y el verano como estaciones meteorológicas. Y para hablar un poco acerca de esto, de las estaciones meteorológicas, de los periodos que tenemos en Nicaragua, de las características de estos periodos y de algunos fenómenos que acompañan los periodos por un lado, pero también las temperaturas de la superficie, de la tierra y del agua, está con nosotros el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Te agradezco esto por haberme invitado a hacer una pequeña explicación con respecto a lo que es el clima. Y hay algo interesante, porque nosotros los que estudiamos astronomía, o nos gusta pues la pasión de la astronomía, tenemos que estar vinculados con lo que es la meteorología. Tiene una razón fundamental: miramos al cielo. Y para mirar al cielo, tienes que darte cuenta en qué estación estás, cómo está el clima, si va a ser lluvioso, si va a estar nublado, va a estar despejado, que todo es el gran éxito de todo astrónomo. Señalar con un telescopio y que el cielo esté despejado para poder observar los fenómenos astronómicos que se dan en el momento. Y eso es para los astrónomos aficionados que desde, digamos, la superficie
de la Tierra, de, digamos, en las ciudades, tal vez en algunos campos, ponen sus telescopios para poder ver al cielo, porque ya la astronomía profesional, busca lugares más altos donde justamente la nubosidad no sea un problema. Y no es tanto eso, lugares que prácticamente no llueve, están despejados, como el Atacama, el caso en Chile. Sí. Las Islas Canarias también. Las Islas Hawái también, donde están los mejores telescopios, inclusive. Esos son telescopios terrenales, le llamo yo, pero algunos que están ahora en el espacio. En el espacio, Hubble. El primero fue el Hubble, después ahora el Hubble. El telescopio Hubble. Y otros telescopios, los más avanzados, James Webb, por ejemplo. Pero hay un ligamiento bastante fuerte con lo que es la meteorología, porque lo que vamos a mencionar ahorita es la parte de lo que es la meteorología. Y la meteorología es un campo prácticamente que no puede excluirlo dentro del campo de la astronomía, porque tiene que saber todo, y como vos mismo lo dijiste, también las estaciones son parte de la astronomía y son parte de la meteorología. Entonces, clima, y algo interesante, no solamente existe clima terrenal, existe clima espacial, que por ejemplo aquí INITER no tiene eso, lo que es el clima espacial. ¿Qué es lo que estudia el clima espacial? En este caso son el comportamiento del sol, si va a haber una tormenta solar, de qué nivel va a ser esa tormenta solar. Entonces, lo que es el clima terrenal y el clima espacial es un gran desarrollo en el campo de la astronomía, que lógicamente que ahora son satélites que supervisan todo eso. Y como vos mismo lo dijiste, la ventaja de la tecnología es que a través del desarrollo ha permitido que los satélites nos den información. Por eso existe algo que tiene la NASA, que es la NOAA, que ve la parte atmosférica y lo que es la parte oceánica, pues. Y vos querés saber todo lo que es parte de eso, entras a la página de la NOAA, pues ahí te da información de todo el cambio climático o la situación como está el clima. Y lo mismo con la tecnología también ahora de los celulares, uno se da cuenta cómo está, qué temperatura es, qué es lo que se prevé. Por eso algunos, y fíjate que hay algo aquí interesante, porque siempre cuando dicen esto, dicen va a llover y si no llueve, porque lo que pasa es que los cálculos que se hacen no son locales, son regional. Entonces, cuando el satélite agarra esa información, es regional. Por ejemplo, cuando hablo regional, todo Centroamérica, pero no tenemos un satélite que precisamente tenga un punto. Por ejemplo, vamos solamente a un satélite que solamente esté centrado en lo que es el departamento de Huaco. Eso no existe. Sí, por eso existe. Eso como tal, efectivamente no existe. Sin embargo, la información que se genera es información, es decir, a partir de esos datos que manda el satélite o que se logran ver en el satélite, sí se genera información local, ¿verdad? Porque son las organizaciones locales, es decir, en este caso INETER, que tiene un banco de datos históricos de los registros climáticos, meteorológicos, durante muchos años, y entonces puede hacer algún tipo de predicción considerando una combinación de condiciones que son similares a las que hubo, no sé, hace 30 años en Boaco. Había tal temperatura, había tal presión, había tales vientos, ¿verdad? A nivel internacional regional existían estas condiciones. Pero algo interesante que acaba de mencionar vos es que la experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que el 4 de octubre, cuando se lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik, el cordón de San Francisco famoso, las abuelas decían, va a llover, y era efectivo eso. El tiempo canicular, del 15 de junio al 15 de agosto. Del 15 de julio al 15 de agosto. 15 de agosto, un mes aproximadamente. Y ya los campesinos ya dominaban eso sin haber estudiado, pues me explico, o satélites y informaciones. Ya claro, lo que pasa es que ahí estaba la experiencia, de quien se dedicaba al campo, al campo, y entonces sí sabía más o menos cuáles eran las condiciones.
Porque, por ejemplo, a ver, a inicios de año, viene y se dice, si llueve en los primeros días del año, significa que en esos meses es probable que llueva. Entonces, efectivamente, el 1, 2, 3, 4, 5 de enero de este año estuvieron relativamente secos. Ya el día 6 cayeron algunas lloviznas. El 7 cayeron lloviznas. Y así, sucesivamente, toda la gente viene y por costumbre dice, eso significa que en mayo, que era el día 5 del mes 5, no va a llover tanto. Sin embargo, en junio, que es el día 6, corresponde al día 6 por ser el mes 6, sí va a llover. Decir, esa costumbre que tenía la gente de creencias. No sé si eso está necesariamente asociado a los eventos climáticos como tal, pero sí son costumbres y costumbres que de alguna manera aciertan en eso. Pero luego está lo que usted bien decía, la observación. La gente antes miraba el cielo, miraba el comportamiento de los insectos, miraba el comportamiento de la ave, miraba el comportamiento de los animales, incluso el comportamiento de las plantas, y decía, viene lluvia. O cuando comienzan las hormigas, miraba el campesino, el sonpopo, de hecho ya viene así. Entonces es algo interesante, pues. Pero yo quiero mencionar, actualmente se habla, por ejemplo, lo que es niño, la niña, y que para ella es el que el niño, que la niña, que si que va a ser, hoy va a ser niño, que si va a ser niña. Y entonces, cuando alguno me pregunta, ¿va a llover? ¿No va a llover? Como que fuera chamán, yo quién sabe qué cosa. Entonces, lo que quiero plasmarle, hay que definir por qué se llama niño también. Si quiere, hagamos una pausa para que hablemos acerca de eso. El niño, la niña, que son fenómenos de temperatura del agua en los mares, en el Pacífico, ni siquiera es Atlántico, y no. En el Pacífico, la temperatura del agua en el Pacífico influye de alguna manera, y vamos a explicar por qué, en el comportamiento meteorológico. Regresamos en breve en esta edición, Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El establecimiento del periodo lluvioso en la región centroamericana, o más bien hacia el hemisferio norte, al norte del Ecuador, depende en gran medida del movimiento que tiene una franja nubosa que se mueve entre el norte y el sur del Ecuador, llamada la zona de convergencia intertropical. Esta es una faja nubosa que va por todo el planeta, está alrededor del Ecuador, y es esta franja nubosa la que lleva las lluvias. En la medida en que se mueve hacia el norte, provoca lluvia en lo que se está moviendo. Hasta hace una semana, por lo menos, o a inicios de esta semana, de finales de mayo, esa franja nubosa, la zona de convergencia intertropical, estaba al sur de Nicaragua. Todavía no se había establecido sobre el territorio nacional, por lo que no teníamos o no hemos tenido el establecimiento del periodo lluvioso 2023. Hemos tenido nubes, porque hemos tenido nubes, pero no pertenecen necesariamente a la zona de convergencia intertropical. Y esta se mueve, por un lado, por las temperaturas de la tierra y del agua, ¿no?, por un lado, pero se mueve también por las presiones, altas y bajas presiones en la atmósfera, producida básicamente por las temperaturas no solamente locales, sino las temperaturas más al norte y las temperaturas más al sur, ¿no? Pero hay un fenómeno interesante que tiene que ver muchas veces con el establecimiento de la de esta zona de convergencia intertropical, y qué tan nutrida, qué tan nubosa está esta faja, que es la temperatura en el Pacífico. Y al estudio en la temperatura del Pacífico le han llamado el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Y entonces te dicen, hay condiciones niño, hay condiciones niña, o hay condiciones neutras.
¿Qué significan estas condiciones o qué significa niño, niña? Bueno, primeramente quiero definir algo. Recordemos que todo esto tiene un origen, como usted mismo lo mencionaba. Y el origen prácticamente se da en el Océano Pacífico. Y prácticamente en la zona ecuatorial, en esta franja, tanto un poco hacia el sur, explico. Y esto fue descubierto prácticamente por los pescadores del puerto de un puerto en Perú, Aica, creo que se llama el puerto. Y era en época de Navidad. Como era en época de Navidad, que era diciembre, entonces le dieron el niño. Pero, ¿cómo se da esto? ¿Y cómo es la situación? Todo esto tiene efecto. Desde que Edwin Halley miraba la dirección de los vientos, pero no especificaba por qué se daba esa dirección de los vientos, cómo esos vientos de este hacia el oeste. Y entonces, hasta que después, el gran científico francés, Coriori, pudo identificar que la Tierra está en movimiento y existen los que nosotros conocemos los vientos alisios. Entonces, el factor fundamental de esto son los vientos alisios. Entonces, los vientos alisios es la promotora, podemos decir, de que se dé el efecto o el fenómeno meteorológico, el niño y la niña. Entonces, queremos quedar claro, se llama niño porque estos pescadores les pusieron ese nombre en épocas de Navidad, que son pescadores del lado del Perú. Pero ¿en qué consiste esto? Que eso es lo importante. ¿Qué pasa? La fuerza, el movimiento de los vientos van de este a oeste. Entonces, ese viento que es trasladado prácticamente de esta zona del Pacífico, es trasladado hacia, en este caso, lo que es Indonesia, lo que es Filipinas. Y entonces, todo este desplazamiento de agua, de agua cálida, es desplazada a ese sector de ahí. Entonces, al ser desplazada toda esta agua templada, podemos decir, porque es zona tropical, la zona tropical, entonces sucede algo extraordinario. Aquí se llama la corriente de Humboldt. Entonces, esta agua que vienen aquí, que son un poco más frías, que son del Ártico, son desplazadas en las costas, en este caso, en las costas del sur. Entonces, mientras aquí es desplazada el agua caliente, aquí es desplazada agua fría. Entonces, ahí se da lo que nosotros decimos, hay un cambio de temperatura, hay un cambio de presión, y hay varios factores. Y los vientos alisios juegan un gran papel fundamental. Entonces, ese es el efecto que se llama el niño. Entonces, que en las costas del sur se desplaza el agua fría, mientras en Filipinas, Indonesia, todo este sector de aquí, es desplazada el agua caliente. Ahora, eso lleva a un efecto. Aquí, en este caso, en este factor de aquí, por ejemplo, se da un sector de se da lo que son las inundaciones, lluvia. Usted puede observar en época, por ejemplo, que es en la época que ellos entran, cuando nosotros entramos en invierno, la estación de invierno, ellos entran en la estación del verano. Entonces, en la época de ellos se dan grandes inundaciones. ¿Y qué es lo que pasa con esas grandes inundaciones? Entonces, por un lado, a ellos es afectado lo que es Ecuador, lo que es Perú, lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Pero a nosotros nos afecta de otro punto de vista. Se nos da el proceso de sequía. ¿Y quiénes son los más afectados? Aquí somos afectados todos, porque pero es decir, más afectados son los productores. Sí, pues, pero que justamente, si los productores son afectados, somos afectados sí, todos, porque sí. Es decir, no hay productos, no hay alimentos, no comemos. Y entonces, sí.
A ellos los afecta desde el punto de vista de inundaciones, de lluvias. Pero igual queda afectada la producción, afecta, porque, sí. Porque este es un fenómeno que tiene que ver mucho con, es decir, la lluvia está íntimamente relacionada con la producción. Si llueve mucho, se inunda, y al haber inundaciones se pierde la producción. Si no llueve, sí. No hay producción tampoco. ¿Cuáles son los más interesados en eso? Y si quizás usted tenga tiempo y entra a la página de la FAO. Que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura. La alimentación. ¿Por qué la FAO le interesa eso? Como usted mismo lo dijo, es por los alimentos. Porque no solamente es afectado, esta corriente afecta también en parte, se hace aquí también en parte del sur de África, okay. Entonces, en la India. Pero el efecto del niño, el llamado efecto del niño, es el calentamiento, las altas temperaturas en las aguas del Pacífico, justamente cuando no se produce ese intercambio de agua, ¿verdad? Del Ártico hacia el norte. Se puede dar otro factor. Entonces se mantiene la agua. Si disminuye los vientos alisios, o no hay viento, acuérdate que se da también que Magallanes tuvo un gran problema. Se da la calma ecuatorial. Que los vientos prácticamente en una estación no soplan. Entonces esa agua se mantiene estancada. Entonces en ese momento todavía la situación es un poco favorable. Es favorable. Porque no hay cambio de corriente, de temperatura. Porque los vientos alisios disminuyen. Al disminuir los vientos alisios, entonces no hay movimiento de esa agua caliente, en este caso, hacia Australia, Filipinas, sí, hacia el sur de Asia. Es correcto. Ahora, hay algo interesante, ¿y qué es la niña? ¿Y por qué le dicen la niña? Para mí no se debe llamar niña, se debe llamar Herodes. Porque cuando uno dice niño o niña, es lo contrario, ¿verdad? Pero si usted observa bien el punto de vista, cuando existe la niña, los vientos alisios son más fuertes. El desplazamiento del agua caliente es mayor aquí. Entonces aquí en este sector son más heladas las aguas. Entonces sería lo contrario si fuera la niña. Entonces aquí serían aguas calientes y aquí agua fría. Pero no sucede eso. Entonces el concepto también, y entramos lo mismo cuando aquí confunden estación de invierno y verano. Y en vez de decir la época, entonces lo mismo, el niño, la niña no debe llamarse niña, debe llamarse otro nombre. Pero bueno, es niña porque es exactamente el efecto contrario al niño. El niño lo que provoca para nosotros es un déficit de humedad, es decir, hay poca lluvia. Eso es lo que provoca el niño en el caso nuestro. Eso es lo que provoca. En el caso de nosotros es al revés, correcto. En el caso de niña, lo más bien lo que hay es mucha agua. Correcto. Mucha agua, ¿va? Y en las condiciones neutras, en teoría, el comportamiento es relativamente normal. Es decir, no tenemos ni mucho ni tenemos poco. ¿Va? Para este año, todavía, iniciando junio, estamos en condiciones neutras, ¿verdad? Con altas probabilidades de desarrollo del fenómeno del niño. Ah, sí. Es decir, lo que podría significar que podríamos tener en el periodo lluvioso 2023 un déficit de lluvia. Por eso es que se está hablando ya de un periodo canicular que va a ser bien marcado, pronunciado. Bien marcado. Sí, bien marcado. ¿Verdad? Es decir, que efectivamente entre el 15 de julio y el 15 de agosto, días antes, días después, no va a llover del todo, del todo. Es más, vamos a tener cielos relativamente despejados. Para la observación astronómica va a ser bárbaro ese periodo de tiempo. Pero decir, en eso estamos, en este momento estamos en condiciones neutras, con altas probabilidades de que se establezca el fenómeno del niño, lo que podría traernos un déficit de lluvia, ¿ah? Lo que no significa necesariamente que sea sequía, porque eso es distinto. La sequía es cuando tenemos un niño altamente pronunciado, ¿ah?, con mucha fuerza, y entonces efectivamente no llueve, pero en este momento no estamos hablando de eso. En este momento estamos hablando de que nos va a llover por debajo de la norma histórica.
Usted cabe mencionar algo interesante. Hay dos tipos de niños. Uno de ellos llama el niño canónico. El niño canónico, o sea, que es tradicional. Que es que esperamos, pues, que... Pero hay un niño también que es un hombre japonés, el Makono creo que se llama, que es un poco más severo, pues, me explico. Entonces, si a nosotros nos afecta el niño Makono, ese niño más severo, las condiciones son más complicadas. Pero si es un niño moderado, y eso tiene que ver mucho, porque la fuente de calor que se da, si se da un poco más a la derecha, en este caso, aquí más al sur, afecta menos, pero si se da un poco más central, es afectado. Entonces, el niño también hay dos. Un niño moderado, que se llama niño canónico, y hay un niño que tiene un nombre japonés, un poco más parecido, pero un poco más fuerte. Ahora, entonces, todo esto tiene que ver, todo el comportamiento meteorológico tiene que ver también con el comportamiento astronómico, porque en la medida en que la Tierra está, es decir, el ecuador de la Tierra está con respecto al Sol más o menos perpendicular, recordemos el 23 de junio, ¿no?, es el momento en que tenemos perpendicular al ecuador al Sol, es decir, la Tierra, para ponerlo en términos muy sencillos, está recta con respecto al Sol. Si se mueve hacia el norte, ¿no?, o si gira, si más bien se inclina, perdón, hacia el norte, o se inclina hacia el sur, es cuando vamos a tener los periodos fríos en uno o en otro hemisferio. Y eso tiene que ver mucho con los movimientos de los vientos, porque tiene que ver con los movimientos de los vientos y tiene que ver con las temperaturas, es decir, cuanto menos del Sol, más frío está. Cuando la Tierra está inclinada, digamos, hacia el norte, tenemos más calor en el hemisferio norte y es más frío el hemisferio sur, ¿no? Entonces se producen aires más fríos en el hemisferio, que es lo que permite justamente que ocurra el fenómeno del niño, y viceversa, porque los vientos alisios vienen del norte, ¿no? Si hemos tenido una inclinación hacia el sur de la Tierra, tenemos un hemisferio norte más frío, vientos alisios que son los que permiten el movimiento del agua y el cambio de temperatura. Vamos a hacer una pausa porque justamente de esto de los fenómenos astronómicos, que tienen que ver necesariamente con los fenómenos meteorológicos, es que depende del periodo canicular todos los años. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El movimiento, más bien, los movimientos astronómicos de la Tierra tienen que ver con las condiciones meteorológicas, decíamos antes de la pausa. Justamente hay una época en medio del periodo lluvioso, que es la época de la canícula, en la cual hay ausencia de lluvias, que recibe su nombre por condiciones astronómicas. Can, perro. Y tiene que ver con una constelación, la constelación del perro, de los perros, Canis, ¿no? Canis, donde está la estrella Sirius, una de las más brillantes, la estrella Sirius, posee una magnitud muy alta, y la estrella más brillante después de nuestro sol, la que podemos observar en la constelación del Can Mayor. Y esta es la estrella que decían que era la diosa Osiris, para los egipcios. Entonces, cuando la diosa Osiris, cuando la estrella Osirio, que le llamaban la estrella Sirio, salía sobre el alba, el amanecer, ellos, los agricultores egipcios, sabían que ya comenzaba a llover, el Nilo se iba a inundar. Y una de las fuentes para alimento era el río Nilo para ellos. Pero surgía una pregunta: ¿y por qué precisamente cuando uno ve los ríos inundados, es por lo general en época lluviosa, por ejemplo?
pero en épocas de verano, como no hay lluvia, pues no va. Porque hay una historia bien, bien interesante. Si ustedes observan, Egipto está ubicado prácticamente en el hemisferio norte. Y el río Nilo nace en Burundi. Y Burundi, todo este sector es del hemisferio sur. Entonces, cuando están aquí en verano, aquí están en invierno. Y como el río Nilo traspasa, pues, en este caso, diferentes países como Sudán, cantidades de países de África. Entonces ya el río, aunque esté en el hemisferio sur, la lluvia, lógicamente el río tiene que buscar cómo desembocar. Pero era tan exacto que ellos sabían precisamente que cuando la estrella Sirio se veía sobre el horizonte, y en ese tiempo era como en el mes de agosto, y eran tiempos de perro, ¿ya? Y por eso le llaman tiempos de perros también. Entonces ya sabían que la estrella Sirio les indicaba a ellos en qué río Nilo se iba a inundar. Y entonces ahí es donde nace la palabra canícula, que los mismos campesinos sabían. Ya viene el proceso canicular, hay que recolectar agua, hay que prepararse. Entonces, pero nunca daba una explicación que tenía un efecto, o sea, que por qué le decían can. Ah, es que los perros se andan babeando, dice, porque por falta de sed. Pero tenía que ver, es un concepto astronómico de origen, en este caso, egipcio. Ok, tenemos canícula en el hemisferio norte y prácticamente en la región más cercana al Ecuador, porque más al norte no hay este periodo canicular tan marcado, por lo menos, como lo tenemos nosotros. Nosotros lo tenemos aquí marcado un poco porque estamos en una zona tropical. Recordemos que nuestro planeta en este caso está dividido en varias fases. Pues tenemos las zonas polares, estamos hablando del norte y el sur. Tenemos la parte tropical, ¿ya? Tenemos una parte intertropical, por me explico. Entonces, hay sectores que prácticamente el nivel de calor es mínimo, pues me explico. Como te vas a Rusia, pues me explico, todos los sectores, Groenlandia, Canadá. Entonces, nosotros vivimos, estamos prácticamente embarcados por las zonas tropicales. Entonces, el proceso canicular nosotros es un poco mayor, pues. Okay, y si usted observa, en este caso Egipto casi está en una zona intertropical. Sí, está un poquito más al norte que nosotros. Es un poquito más al norte. Sí, ok. Pero nosotros tenemos, y usted me hacía ver este tema, nosotros tenemos en el hemisferio norte el periodo canicular, es decir, la canícula. Correcto. ¿Ah? ¿Existe este en el hemisferio sur? Sí, en enero y diciembre. Diciembre y enero. Que es lo contrario, ellos entran a verano. Mientras nosotros entramos a invierno, ellos entran a verano. Entonces también ellos tienen proceso canicular. Pero no tiene que ver necesariamente con... Con la estrella. Con la estrella. Nada de eso. Porque recordemos que esto de la canícula, esto es una historia de hace 5000 y pico de años que los egipcios, pues. Pero, y todo el desarrollo científico siempre se ha dado en el norte. O sea, recordemos que hasta, inclusive las últimas constelaciones que se descubrieron, que la IAU, son nombres... de prácticamente del hemisferio sur, que la descubrió en este caso que fue Magallanes. Entonces el hemisferio sur prácticamente era desconocido. Todo el desarrollo se daba en la parte europea y lo que es China, pues, y la India. Ahí quiero hacer una acotación y aclaración necesaria. Todas las civilizaciones tuvieron sus niveles de desarrollo. Algunas más, otras menos. América tenía un alto nivel de desarrollo científico y cultural antes de 1492. Correcto. Lo que pasa es que en el hemisferio norte, y eso tiene que ver también con una pregunta que alguien hizo una vez, porque el norte está arriba y el sur está abajo, cuando en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Pero bueno, en el hemisferio norte por lo general han estado los imperios y los que dominan, los colonizadores, y son los que han impuesto sus costumbres y cultura y religión, y han sojuzgado, aplastado y desaparecido las culturas, las civilizaciones y los desarrollos científicos de estas culturas y civilizaciones
en el hemisferio sur. Así es. ¿Ah? Pero decir, lo que no quiere decir que en el hemisferio sur no haya habido desarrollo o no exista desarrollo. Y lo otro es que justamente nosotros, en el caso de Nicaragua, desafortunadamente conocemos la historia de Europa, pero no conocemos el resto de la historia del planeta, porque el resto del planeta se ha desarrollado y tiene historia todo el planeta. ¿Por qué tenemos eso? Porque somos todavía colonizados culturalmente por Europa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Que la civilización es griega, ¿verdad? Y que eso es Europa, y entonces Europa es la madre de la civilización, pero no, si nosotros teníamos civilizaciones también. Sí, sí. Correcto. Algo quiero mencionar también, alguien me hizo una pregunta. ¿Se puede evitar el niño o la niña? ¿Se puede evitar el calentamiento global? ¿Se puede evitar el proceso canicular? El calentamiento global lo podemos evitar un poco, porque recordemos que sea el proceso también de glaciación y interglaciación. O sea, nosotros ahorita actualmente estamos en un proceso de interglaciación, pues. Cada 100.000 años la Tierra pasa por otra etapa también y entramos en la temperatura que vos mencionabas. Cada 100.000 años la Tierra se congela. Y cada 100.000 después se viene descongelando. Entonces, la Tierra lleva procesos, así como los procesos geológicos, las formaciones de los continentes se desunen. Entonces la Tierra, recordemos la edad de ella, 4.600 millones de años. Entonces, alguien me preguntaba del niño. El niño no puede, porque es un fenómeno meteorológico, y ahí lo que interviene más son los vientos alisios. Explico. No lo puedes pues decir, porque me llama la atención, algunos que el despalen indiscriminado, que esto, y comienzan los ambientalistas, pero el niño es un fenómeno que vos no lo podés decir que lo vas a evitar. Es un fenómeno meteorológico que influye las temperaturas, los vientos alisios y las fuerzas de Coriolis, pues en este caso, está quedando claro. Igual que la niña también. En el caso, el proceso canicular es lo mismo, es un proceso también que se da. Es como que mediamos nosotros en diciembre, nosotros entramos a solsticio de invierno y vamos a evitar nosotros que sentamos frío en diciembre. Difícil. Porque la inclinación de la Tierra está en la parte oscura, ¿ya? Tenemos menor radiación solar, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. El cambio climático, el calentamiento global, sí se puede evitar, pero recordemos que eso es difícil verlo yo, porque los hidrocarburos, el monóxido de carbono, los óxidos nitrosos, el dióxido de carbono, todos esos gases van para arriba, y eso no lo puede evitar. Por otro factor fundamental, ya no son 7.000 millones de habitantes, son 8.000 millones de habitantes. La población va creciendo, y eso genera más consumo de todos los factores en este caso. Entonces, por mucho inclusive actualmente que se quieran introducirse vehículos que eviten en este caso que sean eléctricos, entonces, pero para mí, lo único que se podría, a pesar que con todos esos tratados que se hacen, recordemos las convenciones que se hacen en Río de Janeiro, en Montreal, en Japón, de cambio climático, la realidad es que la situación es bastante complicada. Yo así como veo la situación con las ambiciones, como vos mismo lo dijiste, los países que están se consideran de tercer mundo, de primer mundo, entonces sus ambiciones son muy mayores, y son los mayores consumidores, para que sepamos, de estos gases de efecto invernadero. Entonces estos gases de efecto invernadero, y si vos mirás, en caso de Nicaragua, en comparación con todos los países del mundo, es mínimo. Y a pesar que es mínimo, vos aquí a las 5 de la tarde, a las 12 de mediodía, vos te vas a intermedias del bosque, a las 5 de la tarde, y vos miras Managua como que se está incendiando. Toda la gran contaminación que existe de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburo, óxido nitroso. Entonces, quiero quedar claro, el cambio climático, lo que hace efecto invernadero, lo podemos moderar, pero que va a cambiar el niño, o va a cambiar la niña, o va a cambiar el proceso canicular, o va a cambiar las estaciones, eso no hay cambio de eso. O sea, son fenómenos meteorológicos, son fenómenos astronómicos.
Es correcto, sí. Me gustaría su opinión con respecto a eso. Efectivamente, es decir, el cambio climático, lo que podemos en este momento, ya no podemos cambiar porque ya estamos en cambio climático, efectivamente. Hemos subido en los últimos 20, 30 años, hemos subido más de 3 grados, 4 grados, 5 grados la temperatura promedio. Ah, es decir, lo acabamos de sentir todavía estos días, hemos llegado a tener... Todavía no los máximos históricos, pero sí altas temperaturas, con sensación térmica además superior. Es decir, aquí hemos llegado a tener sensaciones de más de 40 grados, que prácticamente hace como que nos estemos cocinando. Pero eso es parte del cambio climático. Eso es parte del cambio climático y lo único que podemos hacer en este momento es mitigar los efectos, ni siquiera hacer cambios en ese comportamiento. En este momento lo que podemos hacer es mitigar los efectos y empezar a tomar medidas para procurar eventualmente revertir los efectos del cambio climático. Si acaso, aunque algunos científicos son más pesimistas y dicen aquí no hay vuelta de hoja, ya estamos en lo que estamos y no se puede cambiar. Quiero agradecerle, ingeniero, esta platicada. Yo lo único que puedo recomendar, si todos miramos lo que anda, las altas temperaturas que ha habido, lógicamente prever en este caso, y sugiero a los que actualmente tienen celulares de alta tecnología que en vez de tener programas que no son tan de juego, recarguen los programas de la NOAA. Y programas educativos, en este caso, que tiene que ver con el clima y tiene que ver bastante con las condiciones y la mejora. Y un tema que no hablamos, fíjense, que también que no se puede, también es el polvo del Sahara, que es interesante también, y cuáles son los beneficios y beneficios. Quizás un día vamos a poderlo, porque el polvo del Sahara se da 2 veces al año. Se da en otoño y también se da en parte de junio, podemos hablarlo también. Las ventajas que tiene el polvo del Sahara y las desventajas que tiene. ¿Y en qué ayuda? En este caso, al medio ambiente. ¿Y en qué ayuda a la fertilización, en este caso, de la cuenca del Amazonas? ¿Y en qué nos ayuda a nosotros? ¿Y en qué afecta lo que es, en este caso, a los mares también? Porque los mares también, que están las algas, están los fitoplancton. Entonces, lástima que el tiempo fue reducido y hay temas también muy interesantes porque algunos preguntan, ¿y ese polvo del Sahara qué es? Entonces, consejos que tienen que es malo, que pero tiene unas cosas bien interesantes y muy buenas también. Y tiene que ver también con las temperaturas y tiene que ver con los vientos alisios, que es lo mismo que hemos estado hablando también. Ok, ahí tenemos temas para conversar. Muchas gracias, ingeniero. Hacemos pausa en esta edición. Sumando Vigores, regresamos en breve.